Personal de Protección Civil y bomberos de Puerto Vallarta alerta acerca de la presencia de marea verde, por lo que ondean en las playas banderas amarillas y moradas. De acuerdo con Gerardo Alonso Castillón Andrade, director de Protección Civil y bomberos de la ciudad, la presencia de la marea verde se ha registrado donde también se han detectado en días pasados marea roja. Estamos informando a mí después de que me ingrese al mar, ya que tenemos esa alerta, esa presencia. Técnicamente, como manera preventiva, lo estamos manejando. Esto inició el día de ayer, empezamos a hacer presencia en las playas y únicamente nosotros cambiamos la bandera color púrpura por presencia. Por ello, el personal del área de guardavidas realiza las recomendaciones necesarias a los bañistas y turistas para evitar ingresar al mar en estas condiciones, en tanto que la Subdirección de Ecología realiza análisis de agua para determinar la causa de este fenómeno natural, agregó Castillón Andrade. Ya le pasamos el tema a Ecología, ya está haciendo su trabajo preventivo y de investigación, el por qué está esta marea pues en las zonas de playa. Hasta el momento la marea verde se extiende desde Boca de Tomates hasta el área del Malecón y playas del sur de la bahía, y se tiene registro de su presencia desde principios del año, por lo que se reitera a los bañistas extremar precauciones y no ingresar al mar o en las zonas donde detecte este tipo de mareas. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.